Muchos son los proyectos que se tienen para este año en COPEAGRI RL, donde sobresalen el seguir apoyando a los productores de café y caña de azúcar. Para el gerente general de la cooperativa, Víctor Hugo Carranza, se trabajan en dos acciones de reactivación con planes de apoyo. Tenemos que reactivar la actividad café. Estamos desarrollando un plan integral encabezado por el proyecto de AgriFrac. Pues aquí tenemos un programa que de manera muy simple le damos el café al costo a los productores y inicia su pago en el año 3, el 33%, y termina en el año 5 cancelando el costo. Este es un plan a tasa cero, ¿verdad? Plan de financiamiento, plan de asistencia técnica, ¿verdad? Y bueno, por supuesto, al final la comercialización de los productos pues con marcas propias. Igual en caña estamos iniciando con un plan de reactivación muy agresivo para 400 hectáreas de caña, en donde la cooperativa está aportando el valor de la preparación de los suelos, un poco más de 100 millones de colones y el 25% del valor de la semilla, lo cual suma cerca de 48 millones de colones. Este es un plan de 150 millones de colones. Esto va acompañado de financiamiento, asistencia técnica también y por supuesto pues todo el tema, digamos, de apoyo ya directo en el campo, ¿verdad? Sumado a esto, están buscando ampliar servicios en el área comercial, por lo que se espera ampliar Servicentro para atender mejor a los clientes. Entonces, este tema de reactivación es fundamental para la economía en este momento del cantón de Pérez Celedón. Estamos buscando y estamos investigando, ¿verdad? Haciendo investigación aplicada para buscar otras alternativas. Y en el campo social, pues evidentemente queremos fortalecer salud, que es un programa ¿verdad? Muy importante, los programas de comercio justo, estamos haciendo todo el esfuerzo para tratar de vender más y traer más recursos y próximamente en el área comercial pues vamos a anunciar algunas novedades, ¿verdad? Vamos a ampliar pues el servicio en Servicentro, vamos a tener, esperamos en unos meses, la posibilidad de atender de mejor manera a nuestros clientes en varios servicios, ahí vamos a desarrollar una inversión que en los próximos días ya pues estará apareciendo ante la comunidad y otros proyectos que están en este momento en la mesa que los estamos diseñando para buscar entonces tener un mejor servicio y poder crecer en el área comercial. Esa es nuestro trabajo en general. Asimismo, se busca una mayor participación de los asociados, por lo que se trabajará en capacitaciones. Pues hay un tema que tiene que ver con la vinculación permanente con nuestros asociados para buscar que los mismos pues tengan una mayor participación con la cooperativa. Hay temas de educación muy importantes, tenemos que educarnos en comercio justo, tenemos que educarnos, ¿verdad?, para ser empresarios agrícolas y esto no lo estamos dejando de lado. Esta es una tarea que también la tenemos pues en la estrategia y en el plan de acción, los planes de acción que vamos a diseñar, estamos a mí ya operando en el 2023. Así que hay mucho trabajo, hay muchas iniciativas, hay muchas aspiraciones, esperamos en Dios que nos dé salud y tener la capacidad para poder desarrollarlas de buena forma. El gerente general además resaltó el balance social que fue por 1.400 millones de colones, donde mucho ha sido el tema de la salud en el apoyo en esta área y también a los adultos mayores asociados. Sí, es muy importante decir que durante el año 2022 atendimos a más de 26 mil personas con costos muy accesibles para los asociados y para la comunidad, para personas de la comunidad, porque estamos, ¿verdad? Entonces, la oferta que tenemos hoy es muy amplia. Hacemos medicina preventiva, medicina curativa, especialidades, odontología, laboratorio, tenemos odontología, ya lo mencioné, oftalmología, en fin, tenemos una cantidad muy, y especialidades, por supuesto, campañas también de salud para con el cantón. Entonces, ¿qué más importante que la vida, que la salud? Pues ahí tenemos grandes sueños, hemos ido desarrollando un proyecto solidario en salud, que hoy tiene un impacto significativo en la calidad de vida de las personas y también mencionaste a Ilusiones Navideñas. Bueno, ya van 85 viviendas, tenemos nuevos proyectos, también tenemos un programa muy especial de apoyo al asociado mayor de 65 años con más de 20 de pertenecer a la cooperativa. Esto significa casi 90 millones en el año de aporte a estos asociados, de manera tal que todos estos programas son parte de una visión integral de desarrollo que a través de los años se ha venido construyendo. Y nuevamente agradecer a la comunidad porque sin clientes, sin apoyo, nada de esto es posible. Tenemos como meta entonces mejorar
el balance empresarial para poder mejorar el balance social, y esa es nuestra gran responsabilidad, finalmente, para dignificar la vida de cada una de las personas que tiene relación con nuestra cooperativa. Cabe indicar que en la Asamblea General número 88 de Copeagri RL se acordó entregar los 928 millones de colones de excedentes. A esto se le suma el distribuir los recursos del Premio de Comercio Justo, que son 309 millones de colones entre los productores de caña de azúcar y 108 millones de colones a los productores asociados de café.